destacamos, además, la denuncia de 34 transacciones que en franco conflicto de intereses violando la ley de contrataciones públicas le han sido concebidas por el Estado Dominicano a empresas donde Gonzalo Castillo forma parte del Consejo Directivo. Hemos ido a la PETCA con un documento bien documentado, con todas las informaciones que indican, o sea, que son indicios de que se requiere una investigación jurídica que pueda resaltar las anomalías y las irregularidades en un caso de esta naturaleza,